Ahora en el mes de abril, las cartas que van a estar dominando, como el primero de abril cayó en Jueves Santo, esto me indica que el diablo está muy cerca. Hola, saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal, Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Las impresionantes predicciones de Moni Vidente. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Una vez más, la reconocida astróloga Moni Vidente volvió a causar controversia y polémica tras revelar sus predicciones para este mes de abril de 2021. Y es que de acuerdo con la psíquica, en este cuarto mes del año se esperan grandes escándalos y problemáticas sociales a nivel mundial, como golpes de estado y rebeliones. Como el primero de abril cayó en Jueves Santo, esto me indica que el diablo está muy cerca. Va a estar dominando la carta del diablo todo el mes de abril en cuestiones de atentados, en cuestiones de guerra, en problemas climáticos en todo el mundo, pero más en las regiones más religiosas como América del Sur, Centroamérica, México, el Vaticano e Israel. Va a ser un mes de caos, de golpe de estado, de rebelión en varios países, porque la carta del diablo va a estar golpeteando completamente a la población para estarlos haciendo inquietos y estar tumbando completamente gobiernos, detalló. Por otra parte, Moni reveló que también visualiza un panorama poco esperanzador para nuestro país, donde se suscitará una guerra política durante las campañas electorales rumbo a las elecciones federales de 2021. La guerra política en México va a seguir, las contiendas en cuestiones de campañas, sangrientas totalmente, siguen matando candidatos, siguen tumbándolos del poder, siguen saliendo videos escandalosos, va a ser la peor campaña política en México en todos los sentidos. Viene ganando la derecha en casi todos lados de México, dijo. Finalmente, la astróloga visualizó que un personaje de la política en América perderá la vida en un fuerte accidente. Alguien muy poderoso va a acabar mal en un atentado o en un accidente, en algo muy fuerte. Es un líder político de América, se visualiza la partida, quitarlo del poder. La conocida astróloga compartió que los signos del zodiaco que traerán toda la suerte en abril son Aries, Tauro, Libra y Capricornio, mientras que los números mágicos son 04, 07, 13 y 30. Moni Vidente aseguró que las personas de signos Aries, Tauro, Libra y Capricornio dominarán todo abril, tendrán más progreso y un cambio positivo en cuestión laboral, además de que se les acercará una pareja que tuvieron en el pasado o alguien nuevo. Aparte, conocerán a personas muy importantes en el gobierno y campañas políticas para hacerlos crecer todavía más, expresó la psíquica y clarividente cubana, quien aún tendría más por decir, comenzando con la carta del diablo. La carta del emperador, junto con la carta de la eliminación, señala que alguien muy poderoso, alguien muy fuerte, acabará mal en este mes, ya sea en un atentado o en un accidente. Se trata de un líder político de América que morirá en abril, pero la pitonisa no dio más detalles durante la consulta del mes. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de la farándula.